Bien, ya han pasado media hora de espera. Vamos a iniciar el consejo entonces. Porque los concejales ausentes no contestan. El concejal Cadici dice que está enfermo. Él se dio su excusa temprano suspendiendo la reunión de su comisión. Así que nos ponemos de pie. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Vamos a modificar un punto la tabla porque los funcionarios de la salud vienen en camino. Y sí, es que se me perdió el... Bueno, vamos a entonces dar comienzo a la sesión ordinaria número 38. Vamos a pedir en el punto número 1 la aprobación de la modificación presupuestaria número 15. Estoy llamando a votación. Se aprueba. Vamos a pasar entonces al punto número 3, esperando que lleguen los dirigentes de la salud. Aprobación, adjudicación, propuesta pública, licitación, adquisición de 2 minibuses para la discapacidad. Comuna de San Bernardo, código BIP 30427576-0. Y de 2342-36-LQ18 a la empresa Automotores Gildemeister S.P.A. por un monto de 137.159.400 pesos y va incluido con un plazo de entrega de 30 días corridos. Expone nuestro director de SECPLAN. Buenos días, Alex. Buenos días, alcaldesa, concejales, buenos días. Efectivamente, esto responde a la segunda discusión, ¿cierto?, donde se envió todos los antecedentes a ustedes, dada la explicación, ¿cierto?, que se dio en comisión respecto a la prelación que tuvo estos buses asignados. Hoy día estaríamos cumpliendo con la asignación de los buses, en este caso para la discapacidad, y cumpliendo con el segundo oferente, ya que, como dice la alcaldesa, Automotora Gildemeister. Y obviamente la espera que tenemos para que entremos en el año escolar ya del próximo 2019, ¿cierto?, con estos buses que tanto le hacen bien a la comunidad, sobre todo a la comunidad de discapacidad. ¿Ya? Eso, alcaldesa, yo creo que si las preguntas se resolvieron en algún minuto. Igual es importante decir que la escuela especial nuestra cuenta con un bus de acercamiento. Así es. Para todos los niños que no tienen dificultad y que este bus, estos dos minibuses vienen a fortalecer y a cumplir con la promesa que yo les había hecho de renovar el tema del bus anterior, que fue un bus que adquirimos hace como 8 años, un minibus. Adaptado y el más moderno, pero ya lo más moderno en 8 años ya había pasado a la historia. Así que este minibús también va, uno de estos minibuses también va a cumplir la función de acercar a los niños al centro de equitación de Calera de Tango y también a los niños que van a nuestro centro de el regimiento Tacna. Sí. ¿Ah? Vamos a compartir uno de aquellos buses para el acercamiento y se suma así una solución más para descomprimir nuestro propio minibús, que es el que ocupamos hoy día para llevar a los niños. Así que, bueno, ya Alexis había hecho notar el problema que habíamos tenido con esto, así que ahora los llamo a votación. Concejal Soto tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todos los presentes. Director, me gustaría que el director jurídico pudiera explicar por qué no hizo llegar un documento, una información, a raíz de la solicitud que hicimos varios concejales, porque teníamos la duda
sobre el procedimiento que se aplicaba en este tipo de casos, que aparentemente no estaba explicitado en el reglamento de compras públicas, por cuanto, como todos sabemos, esto se produjo por un error interno, donde ya se había hecho una adjudicación al primer oferente, donde había consenso respecto de que los buses que se habían propuesto eran los mejores, y luego de esa situación se nos dice que tenemos que pasar al segundo oferente, y yo personalmente hice una argumentación respecto de que esos buses no son los mejores, porque así usted mismo lo señaló en la sesión ordinaria, no me acuerdo el número, y eso es lo que a mí me preocupa, de que estemos eligiendo no los mejores buses para discapacidad. ¿Pero todavía le primero preocupa? Primero tengo, quiero pedir que se pueda referir al procedimiento legal y después podemos argumentar y referirme también a la duda que persiste en mi caso respecto de que si son los buses que necesitan los niños para discapacidad. Buenos días. El mismo día que se solicitó el informe de asesoría jurídica, emitió el informe respectivo en el cual, y dado el error cometido al hacer la adjudicación a un oferente que no era el que correspondía, por lo tanto se sugirió a la SECPLA que iniciara un proceso de invalidación parcial, el cual está contemplado en la ley 18.880 respecto a estos casos. Eso significa que a partir del oficio donde se cometió el error en el cual se adjudicó erróneamente, se iniciara nuevamente el procedimiento, lo cual significó realizar el decreto de invalidación y notificarlo a los eventuales afectados por este caso. Una vez transcurridos los 5 días, ellos pudieron volver entonces a iniciar este nuevo proceso con el adjudicatario que correspondía. Y en virtud de eso han llegado a esta instancia hoy día a la SECPLA, concejal. Respecto de la calidad de los productos, por si vienen de un determinado país, no es un tema que nos corresponde a nosotros analizar. O sea, uno no puede asumir que porque un producto es de un país o de otro país va a ser mejor o peor. Nuestro director quiere agregar. Simplemente precisar, como usted bien dice, concejal, para que quede también en acta, yo no soy técnico mecánico, por tanto no puedo definir cierto si es mejor o peor, así que yo quiero precisarlo en eso. Lo que nosotros hacemos es en orden de prelación, ¿cierto? Una licitación pública donde los antecedentes están expuestos y tienen que cumplir ciertos estándares, ¿ya? Ahora, no nos vamos a hacer cargo nosotros de, en ese sentido, de las marcas, en definitiva, de quienes postulan a esta licitación. Recuerde usted también que es una licitación que también tiene que ver con el gobierno regional, donde las bases de licitación justamente pasan por eso. Por tanto, no podría yo definir, ¿cierto? Y no lo definí así, cuál era mejor o peor, sino que la prelación desde el punto de vista de la evaluación dio esos resultados desde esa lógica. Lo que nosotros también vimos en la comisión, o lo vimos también acá, es técnicamente que cumplían con todo lo que indica, ¿cierto? En ese sentido. Si bien son, en este caso, buses chinos, ¿cierto? Sabemos todo que la industria se está moviendo en ese sentido, las cajas y el motor es norteamericano, lo dijimos también acá, pero ahí ya nosotros como técnicos no podemos responder, ¿cierto?, a cuál es mejor en ese sentido desde el punto de vista de las marcas. Esta es la prelación que se dio, esta es la licitación que se dio y estos buses son los que aplican. Bien. Señora Orfelina, sí, y después... Buenos días. Nada nos agrada más, alcaldesa, por una necesidad imperiosa, atender las necesidades de los niños de la escuela especial. O sea, eso está clarísimo. Y nosotros quisiéramos lo mejor, por supuesto, para aquellos niños. Este tema de la compra de estos buses lo hemos discutido en varias oportunidades. Y una de las cosas que yo personalmente he reparado, que no me da ninguna confianza que los minibuses sean chinos. Me han dicho que como Gindelmeister es responsable, pero Gindelmeister es el exportador y el que vende sus artículos y el que vende los pondera altamente calificados según los comerciantes.
Por otro lado, yo pedí que en la tabla se nos colocara la marca del vehículo. No bien, la marca del vehículo. De los vehículos. Está dentro de los antecedentes. Segunda cosa, el precio, a lo menos yo lo encuentro excesivo. Tercera cosa, entiendo que, y entendí, ¿verdad? Y cambié mi posición en el sentido de que teníamos que adjudicar al segundo, desde el punto de vista de lo que opinan nuestros asesores jurídicos. Eso está claro. Así todo, yo sigo pensando que ahora en enero y febrero los niños no van a ocupar su vehículo. No sé de qué manera se podría corregir la marca de los vehículos y la procedencia. O sea, eso a mí me hace mucho peso, porque creo que ninguno de nosotros se compraría un auto chino. Porque sabemos... Bueno, pero no me interrumpa, por favor. Sabemos por la historia de las marcas chinas que son muy bonitos en su estructura, son hermosos, tal vez demasiado perifollos le ponen, ¿no? Pero que usted después no los puede vender ni por chatarra. Es decir, son opiniones, alcaldesa, que usted tiene que respetarlas más que nadie, porque uno es concejal y tiene derecho a expresar públicamente lo que le parece, dijéramos. No hacerlo sería un cinismo. Y creo que esa característica no la tengo yo. Entonces, yo sigo pensando que, no sé, aquí la mayoría resolverá este tema, pero yo no estoy muy contenta, dijéramos, cómo se están llevando a cabo esta licitación. Yo solamente, perdón. No, yo quiero decir, alcaldesa, de que como esta licitación se ajusta a derecho y así lo ha manifestado el director de SECPLA y se ha enmendado aquel error que hubo, yo quiero decir lo contenta que me siento, porque yo ya lo manifesté en la primera vez de lo que significa para la comunidad de la escuela especial, para los padres, para los niños principalmente. Para la directora del colegio y toda la gente además que recibe este servicio cuando va a los centros de equinoterapia. Yo creo que el inmenso impacto que tiene en mejorar la calidad de vida de la comunidad que tiene niños con distintas discapacidades es de verdad un regalo tremendo. Quiero agradecer el tener dos vehículos que pueden transportar las sillas de rueda, que pueden transportar todo lo que significa andar con un niño que a veces tiene 25 años a cuestas en un transporte público que no da garantías de aquello, que no ni siquiera cumple con las leyes universales del acceso universal, que no cumple con algunas cosas fundamentales de la Constitución como el derecho igualitario a ciertos servicios públicos. Entonces, esto nos tiene que alegrar. Esto nos tiene que alegrar y lo digo, alcaldesa, porque hoy día la comunidad de la discapacidad está escuchando este consejo. Están felices, porque los padres están felices porque yo trabajo con ellos, porque yo trabajo en forma habitual con la comunidad de la discapacidad. Y cuando ocurre esto, cuando vamos a solucionar el problema a las madres con dos vehículos. De verdad, yo estoy muy contenta y qué bueno que sea en tiempos de Navidad, qué bueno que sea en tiempos en que debe renacer en nuestro corazón y deben renacer nuestras energías, porque a eso nos dedicamos nosotros, a representar a la gente y a mejorar su calidad de vida.
Concejala Yovanka Collado, tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Primero que todo, saludarlo. Yo celebro esta licitación. E independientemente de que si son chinos o no, tienen que cumplir con las bases y las características que nosotros hemos puesto. Lo importante acá es que los niños se transporten y que le demos calidad de vida a la familia. Si encontramos también que el valor es mayor, yo no soy experta en eso y entiendo que hay un mercado que lo regula. Por otra parte, ya hemos hablado de este tema y, alcaldesa, me gustaría también que pudiéramos postular a otros buses más para también aquellas personas que no son niños y que quisieran realizar viajes, por ejemplo, a la playa y no pueden hacerlo porque no hay disponibilidad de estos buses. Alcaldesa. Gracias. Concejala María Laraya. Buenos días. También, bueno, contarles que estoy recién comunicándome con la directora de la Escuela Diferencial, quien está sumamente agradecida porque quien trabaja todos los días con los chiquillos y que ve las dificultades que hay en esta ciudad para movilizarse, para desplazarse, lo agradecen profundamente. Estoy de acuerdo con la concejala Yovanka, de ojalá poder tener más buses y ojalá tener más espacio como para que los niños, por ejemplo, se trasladen a sus centros de hipoterapia, etcétera. Yo creo que esto es una gran ayuda y habla de la dignidad que nosotros le tenemos que dar a las personas. Cuando vemos en la calle de repente gente en silla de ruedas o gente que tiene problemas para movilizarse, es indigno para ellos a veces tener que subir a una silla o tener que pedir ayuda. O sea, de verdad que estamos mejorando claramente la calidad de vida y ayudando a que tengan mucha más dignidad. Así que... Alcaldesa. Concejal Rencoret, ¿tú habías pedido para acá también? No. Gracias, alcaldesa. Buenos días. La verdad es que yo entiendo a la señora Felina y a varias personas que pueden tener algunas reticencias con el tema del mercado chino. Hay una idea arraigada desde muchos años, en el fondo, en los años 80, 70, en que claramente todo el producto chino era de baja calidad, porque era muy barato. Sin embargo, China como país ha ido evolucionando y hoy día... Es un país que es comunista, pero vive el sistema capitalista. Según Forbes, las mayores familias o los porcentajes más ricos del mundo están en Estados Unidos. El segundo país donde hay más ricos en el mundo es en China. Comunista, por supuesto. Pero que se dio cuenta que el sistema capitalista le permitía generar... riqueza, generar calidad de producto y ser competitivo en el mercado global. Así, aquí en Chile, y pasando al tema de los autos, tenemos muchas marcas que se producen en China. Por ejemplo, Chevrolet, de los vehículos que compramos en Chile, Chevrolet, el 33% de ellos se produce en China. Chevrolet. Por ejemplo, señor Fina, usted tiene un Nissan. Nissan se produce en Tailandia, en Japón, en México y en Reino Unido. Quizás su vehículo haya sido armado en Tailandia. La verdad es que el mundo es así, este mercado es así. Y aquí tengo un artículo de Argentina que dice: China ya fabrica con más calidad que Europa. Y les voy a leer una frase que dice: lo que estamos descubriendo es que la calidad del automóvil es realmente mejor en China que en Europa. Esto lo dice Robin Page, el vicepresidente de diseño de Volvo a nivel mundial. Volvo produce todos sus vehículos, o la gran parte de ellos, en China. Entonces, cuando Volvo, Mercedes-Benz, todas estas marcas son de lujo, que uno dice que son de alta gama, de estándares de calidad gigantescos, se producen en China, uno diría, el mercado cambió, China cambió, China ya no es comprar las cosas a 100 pesos porque son más baratas, sino que abre calidad. Hay tecnología que en Chile, por ejemplo, no tenemos. China es un referente en términos de tecnología y por eso gran parte de las marcas de vehículos se producen allá. Entonces, cuando decimos que vamos a tener un bus de fabricación china en Chile, la verdad es que no hay de qué preocuparse. Estamos en el 2018, no estamos en el año 70 o el año 80, en que los productos chinos eran de baja calidad. Hoy día no. Entonces, creo que hay que sacarse eso como prejuicio. Y entender de que el mundo ha cambiado y que hoy día vamos a tener unos buses de alta calidad
con el respaldo de una empresa como Hildemeister, que va a dar el respaldo y la garantía de que va a funcionar perfectamente. Para tranquilidad de todos. Bien, vamos a darle la palabra al concejal Gaete y después al concejal Soto. Gracias, presidenta. Buen día a todos y a todas. Le quiero agradecer al concejal Rencoret, que habló del ranking Forbes, ¿verdad? Donde hay 11 chilenos y en cuarto lugar aparece el actual presidente de Chile, que habla de los niveles de inequidad, con cerca de 2.800 millones de dólares, de lo que declara, ¿verdad? La familia Horst Pohlmann, Fontova y los representantes de Álvaro Sayé se encuentran en los primeros tres lugares. Entonces, como dato, ya que habló del ranking. Con respecto a lo de la licitación, yo creo que inmiscuirnos en temas técnicos es importante, pero también hay que ver, ser experto en la materia o asesorarse de buena forma. Hoy día los autos chinos están bien preparados, o sea, con motores que se van a hacer a Japón, a Estados Unidos, y eso los hace buenos vehículos. Así que desde ese punto de vista yo creo que pueden ser competentes. Ahora la pregunta es, con respecto a la postventa, ¿se van a mantener los términos con los cuales dimos la primera discusión? Así es. ¿Sí? Sí, porque por bases de licitación. Vale. No cambia. Son 100.000 kilómetros, dos años básicamente de garantía. Tres, perdón. A ver, lo primero es que para la gente que nos está viendo, lo que estamos discutiendo es no la utilidad o si estamos de acuerdo con la necesidad. Todos estamos de acuerdo y hay consenso de que los niños discapacitados necesitan un transporte para poder realizar sus actividades diarias. No hay discusión en eso, hay consenso. Los recursos están aprobados por el gobierno regional. O sea, tenemos la plata. Si lo que estamos discutiendo es si la licitación, que fue una licitación fallida, que ya había tenido un oferente que se había adjudicado la compra, es lo que necesitan el colegio. ¿Y por qué lo quiero decir? Y quiero recordar que hace un tiempo atrás se adquirieron una ambulancia que quedaron después abandonadas y no cumplió la utilidad que todos hubiésemos querido. No somos expertos en vehículos. ¿Perdón, se podría referir a qué ambulancia? En vehículos. Déjeme terminar el argumento, alcaldesa. No somos expertos en mecánica, pero el problema es la accesibilidad a los repuestos. Y en eso sí yo tengo algo de experiencia, porque los vehículos chinos tienen otras medidas. Entonces el Volvo, cuando uno tiene, ya que mi compañero trajo a colación un ejemplo, un equipo Volvo, un vehículo Volvo, cuando ese vehículo necesita un repuesto, hay otras marcas que pudieran servir de repuesto, pero cuando se trata de vehículos chinos, tienen otras medidas. Entonces, cuando uno va a comprar un repuesto, solamente son repuestos que se importan de China. Y a veces, y me ha ocurrido, que no se encuentra con la disponibilidad del repuesto, y te dicen dos semanas más, tres semanas más, porque el repuesto hay que importarlo. Ese es uno de los problemas, por eso yo soy de los que sostiene que debiera haberse hecho una nueva licitación donde se haya propuesto al mejor oferente y a los mejores vehículos para los niños discapacitados de San Bernardo. Esa es mi preocupación, esa es mi aprehensión, no vaya a ser que al poco tiempo tengamos muchos problemas con estos vehículos. Lo digo porque me he encontrado con problemas de vehículos de ese tonelaje cuando uno va a comprar repuestos. Muchas veces ese es el problema, la accesibilidad a los repuestos. Y pudiéramos estar, digamos, comprando un problema más que una solución. Es por eso mi preocupación. Y la otra, que sigo con la duda respecto al procedimiento legal, porque no queda claro, porque el reglamento de mercado de compras públicas tampoco lo deja claro cuando ocurren este tipo de situaciones
por errores internos. Ya, concejal, yo aunque no lo hubiese comprado un Mercedes-Benz, usted estaría de acuerdo. Esto, vamos a terminar el año con sus típicas reacciones contrarias a mi administración. Yo lo único que le digo, usted en vez de dar gracias, si, no sé si usted cree en Dios, aquí hay un vehículo que funciona, que no lo compró usted, no lo compró la señora Ferreira, no lo compró nadie más que esta administración. Alcaldesa, para pero favorecer. Esto no es de Dios. No invoque, hoy día vamos no, a tener no a Dios tres. Porque no es un problema de Dios. Vamos a tener tres. Bueno. Tenemos un centro de quinoterapia, tenemos otro centro de quinoterapia, estamos haciendo cosas maravillosas. Si usted desprecia a un vehículo porque es de cierta procedencia, es problema suyo. Pero usted no venga a encontrarle la quinta pata al gato como siempre, porque celebremos este acto que es maravilloso, que bien tenemos 3 años de garantía. ¿Ah? Cualquier persona normal que tenga buena situación cambia a los 4 años, si se puede, el vehículo y lo renueva. ¿Ah? Nosotros vamos a adquirir 2 vehículos más a falta de que tenemos uno que está bueno. Entonces, no le sigamos dando vuelta al asunto, pues, concejal. Vea la cosa positiva. ¿Ah? Así que, si usted con esa actitud de todo tan negativo, no, siempre, alcaldesa, estoy viendo lo usted, positivo. Si usted se estamos saca buscando, de su bolsillo. Alcaldesa, estamos buscando si usted, la mejor opción de los vehículos para los bueno, niños discapacitados. A lo mejor, tenemos una opinión distinta, pero le pido que nos invoque a Dios porque esto no es un problema de Dios. No. Yo creo que dejemos a Dios tranquilo porque que se preocupe de otras temáticas, pero no la compra de los vehículos. Creo bueno, que no corresponde. Cuando Diosito quiere que uno le vaya bien, yo creo, por eso que lo nombro, usted no lo nombra. Yo le doy gracias a Dios todos los días en mi vida. Por tener el equipo que tengo, por hacer las cosas que hacemos, y como somos seres humanos nos podemos equivocar. Pero en esto yo creo que no hay más discusión. Concejal, debiéramos estar celebrando felices que los niños van a poder trasladarse en vehículos más modernos, que vamos a tener mayor cobertura. Todo lo que pasa hoy día es mucho más bonito de lo que usted lo quiere ver. ¿Ya? Yo le invito a que cambie su forma en serio y que se ponga un poquitito más positivo. Porque así yo creo que la acción fiscalizadora no habla de encontrar todo malo. La acción fiscalizadora, yo entiendo que tengan que preguntar, que indagar, pero nunca va a haber nada malo. Alcaldesa, si aquí no estamos jugando intenciones, usted se equivoca en su argumento, no estamos jugando intenciones, estamos viendo qué es lo mejor para los niños discapacitados. Y la propuesta que hace, yo creo que no es lo mejor. Por eso yo pedí, y lo pedimos con otros concejales, haber llamado a un nuevo bueno, proceso ojalá, de licitación. Ojalá. Ahí tenemos una opinión distinta, claro, tiene que respetar la opinión gobierno, distinta. Ojalá el gobierno regional tuviera mucha plata para comprar puros Mercedes-Benz. Bien, Alexis, terminamos con el punto, votamos la. Sí, es que el de si la vamos a alargar. Es de responsabilidad técnica decir que la licitación funciona así. Yo no puedo ir. O no puede ir el municipio a una automotora y pedir el vehículo que se pide. Se piden ciertas características. Y tenga usted presente que dentro de esas características opera, como usted bien lo invoca, el mercado público. Y en el mercado público nosotros no podemos precisar marcas. Es una barrera de entrada. Eso es importante técnicamente señalarlo. Tenía la palabra el concejal Navarro. Perdón, concejal. Sí, alcaldesa, buenos días a todos. Bueno, yo encuentro bastante estéril esta discusión nuevamente porque en realidad, si lo llamamos a segunda discusión, yo pensaba que teníamos consensuado ya y salimos de esa comisión con este punto prácticamente y yo creo que hoy día lo habríamos votado. Porque en realidad, si una de las cosas que no podemos nosotros cuestionar el tema de las marcas, nosotros las propuestas no vienen con marca ni con apellido. O sea, ahora el tema si son chinos, si son Reebok o son Nike, no tiene mucho que ver. Pero en realidad hoy día casi el 80% de los productos que nosotros tenemos, ¿cierto?, es de procedencia china. De hecho, mi auto Chevrolet es hecho en Corea, es un motor Daewoo, pero tiene la marca Chevrolet. Por lo tanto, claro, tal como decía mi amigo Rencoret, en realidad los chinos hoy en día, si bien fabrican 3 tipos de productos, o sea, 3 tipos de calidades, una que es para Norteamérica, otro que es para Europa y otro que es para Latinoamérica. Indudablemente que para Latinoamérica no es la misma calidad que se da en Estados Unidos o en Canadá, porque los productos que hay allá sí realmente son de calidad, de la mejor calidad china. Es por una cuestión de lucas más, lucas viene, lucas menos, ¿cierto? Pero en realidad creo que la fallida, ¿cierto? Como decía mi amigo Roberto, la fallida licitación, ya están estipulados los sumarios, ya las penas del infierno para la gente que hizo mal la cuestión, está todo caminando, yo supongo, ¿cierto? Los sumarios, todo eso,
Por lo tanto, yo me quedo con la última conversación de aquella, de aquel, ¿cómo se llama? Comisión, para poder entrar a votar alcaldesa. Bien, votemos entonces. Ya votemos por esta adjudicación para que salgan luego nuestros minibuses. ¿Llamo a votar? Se aprueba. Afuera. Alcaldesa, los buses también. Oye, cabe destacar que nuestros vehículos de seguridad ciudadano, que ya llevan como 7 años, son todos chinos. Ahora los últimos que adquirimos no son chinos, pero han tenido un excelente desempeño. No viven en panel, concejal. Además, tenemos récord de pesquisas antes que Carabinero, más que cualquier comuna de las grandes, con nuestros pocos vehículos. Yo creo que ahí no podemos discriminar. Realmente yo creo que la tecnología superó a lo que la gente ve, la perspectiva de querer tener un auto de supermarca americano, europeo, para que vea que nosotros hemos sobrevivido bien y eso es un buen ejemplo. Y por último tenemos los 3 años de garantía como para poder respaldar la compra. ¿Llegaron los... ¿Cómo? Es que también lo que votaron anteriormente, llegaron los buses y están afuera, ¿cierto? Los buses de pasajeros. Que también son 2 y aquí cumplimos el año, alcaldesa, con estos rodados que acaban de llegar. Esos venían de Brasil, pero son marca Mercedes. ¿Esos son los que estaban mostrando? Sí, los que estaban mostrando están afuera. Tírate la foto. Esos son nuestros nuevos buses para la comunidad también. Sí. Sí, ya llegaron, están abajo. Están abajo. Se demoraron el ploteo. El ploteo lo hicieron en Brasil. Estos son los de transporte de pasajeros. Ya, vamos a seguir entonces con nuestro consejo. La aprobación, el punto número 4. Es la aprobación vía convenio marco por el periodo de 1 año de los servicios que indican según oficio interno 390 de la Administración Municipal a servicio internet dedicado a código ID 1363907 a un costo de 64 UF mensual más IVA con la empresa GTD Teleductos S.A. Hola, ¿cómo está Eduardo? Aló, buenos días, señora alcaldesa, estimados concejales. La solicitud que se hizo en el oficio de la señora alcaldesa y este consejo municipal es su autorización para contratar vía convenio marco con el código que mencionó la señora alcaldesa por el periodo de 1 año con la empresa GTD. Es el servicio de internet corporativo, el que ocupan todos los computadores del municipio, que son aproximadamente 700 máquinas, ¿ya? El costo se mantiene en lo que estamos pagando actualmente, no hay incremento, es el mismo valor, ¿ya? Por lo tanto, es casi una renovación del servicio por el año 2019. La utilización de este consejo es porque el monto global del año supera por un margen de un poco más de 1 millón de pesos a las 500 UTM, por lo tanto, se requiere la autorización de la señora alcaldesa y de los concejales, ¿ya? Ese es el servicio de internet dedicado, ¿ya? Que haciendo un promedio por máquina sale como 3.000 pesos mensuales, lo que es bastante bueno. ¿Votamos los 2 al tiro? ¿Letra A entonces la votamos? ¿Quedó claro? ¿Letra A? Se aprueba. La letra B es la licencia de uso plataforma del sistema de recursos código ID 1335034 a un costo de $58,800 más IVA con la empresa Insico S.A. Bien, esta es una plataforma de sistemas para específicamente para la de recursos humanos. El año 2017 nosotros iniciamos una licitación pública por todos los sistemas, incluyendo recursos humanos. La licitación fue desestimada porque la oferta técnica no fue conveniente, ¿ya? Durante el presente año hicimos un trabajo técnico con la unidad de recursos humanos con 3 empresas, esta fue la tercera. Las 2 primeras empresas técnicamente no fueron favorables a la opinión técnica del departamento, ¿ya?
Esta plataforma de recursos humanos tiene que ver con aproximadamente 7 sistemas dedicados a esa unidad. La idea es potenciar el trabajo de ellos. Actualmente tienen solamente 2 sistemas en uso. Subiremos a prácticamente 7. Es la plataforma más completa que hemos encontrado. Vía convenio marco también requiere la autorización del Consejo por superar las 500 UTM. ¿Ya? Particularmente el área de personal se incluye en todos los módulos que ellos necesitan. Licencias médicas, capacitaciones, accidentes laborales, calificaciones, control de feriados legales, permiso administrativo, control de asistencia, que es fundamental hacerlo ya en forma automatizada, no como se lleva actualmente, que es mucho trabajo manual, en planilla. Esto sería todo automatizado. Bienestar se incorpora a la contabilidad específica de bienestar, no solamente el sistema de bienestar. Actualmente también se lleva en planilla la contabilidad. Es una contabilidad diferente de lo que se ve en la contabilidad gubernamental, ¿ya? Y también se incorpora una herramienta para todos los funcionarios que se llama de autoconsulta, donde los funcionarios puedan sacar sus liquidaciones, pedir permisos, feriados legales, consultar sus permisos, hacer trámites vía esa plataforma. Por lo tanto, es la plataforma más completa que hemos encontrado. La idea de hacerlo buscando una empresa que se dedicara específicamente a este sector del área de recursos humanos fue porque no nos fue bien en la licitación anterior. ¿Ya? Se presentó solo una empresa y generalmente se presentan por el valor más bajo. ¿Ya? Al ser el valor más bajo, la oferta técnica no siempre es la mejor. Nosotros hicimos una evaluación en terreno en 2 municipalidades donde se presentó esta empresa el año pasado y no eran buenas opiniones, sobre todo en el área de remuneraciones, que es la otra gran herramienta de esta plataforma, donde había muchos reclamos contra la empresa de que las remuneraciones no siempre salían bien calculadas. Por lo tanto, ellos llevan casi un sistema paralelo con... Por lo tanto, decidimos este año hacer una modificación del procedimiento. Como digo, es la tercera empresa que vimos este año y es la mejor oferta técnica que encontramos. En el oficio se incluyó la opinión de la Dirección de Administración y Finanzas con todo el Departamento de Recursos Humanos, y ellos dieron todo su visto bueno en la parte técnica, ¿ya? Por lo tanto, creemos que es la mejor opción técnica para el municipio, considerando que se viene un cambio importante en la estructura municipal, donde va a haber un aumento de personal con la aprobación de la nueva planta. El municipio ha crecido bastante, por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos tiene que potenciarse y tiene que usar la tecnología para poder hacer esos trabajos, ¿ya? La intención nuestra es que los procesos se automaticen. La plataforma incorpora algo muy importante para nosotros, que es la firma digital. Por lo tanto, esperamos, para hacer un ejemplo muy simple, la contratación de honorarios que sea todo sistematizado, llegando finalmente a la Dirección de Asesoría Jurídica vía sistema y que ellos puedan sacar el contrato ya preparado por el sistema, ¿ya? Con firma electrónica avanzada, por supuesto, de los responsables que les corresponde firmar esto. Esa es un poco nuestra misión para el próximo 2019. La contratación sería en enero, no sería ahora, sería en enero, pero requiere de la autorización de este consejo, ¿ya? Y esperamos que nos vaya bien en la contraloría con la planta, por lo tanto, poder hacer debutar este software con las nuevas tecnologías. Eso. ¿Alguna consulta? Señora Orfelina, tiene la palabra. Me permite. Yo encuentro todo bien, Eduardo, pero recuerdo que INSICO en su oportunidad nos creó hartos problemas. Entonces, me llama la atención porque, bueno, todo cambia, se habrá modernizado sus técnicas, qué sé yo. Por algo usted la está recomendando porque usted es el experto. Pero quiero recordarle a este consejo que INSICO nos dio muchos dolores de cabeza en su oportunidad. Sí, yo heredé INSICO de usted, señora Ferlina. A lo mejor usted habrá tenido dolores de cabeza. Nosotros sí los tuvimos. Nosotros tuvimos indicaciones de hacer la licitación porque venía de mucho tiempo atrás. Como usted no la hizo, me tocó hacerla a mí.
Y nosotros ahí hemos tenido muchos dolores de cabeza con la empresa nueva también. Todos los cambios generan mucha problemática, ¿cierto, Eduardo? De adaptación, uno se demora mucho, como que incluso la gente, muchos de los funcionarios reacios a meterse en los sistemas, pero de repente se enfrentan problemas de ese tipo. Hoy día tenemos la base nosotros nuestra en Concepción y no nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que es un tema estos contratos, ¿ah? Pero yo siento de verdad que pareciera que antes no la pasábamos tan mal como de repente la pasamos ahora. Lo digo francamente. Eduardo. Quisiera contestarle a la señora Felina. Ella tiene razón. Yo conversé cuando hicimos el análisis con la empresa Insico. Ellos reconocieron que hicieron un cambio de fondo en su forma de trabajo y en su plataforma de sistema. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros siempre le reclamamos a ellos cuando estuvimos en los contratos anteriores es que su sistema no estaba integrado. ¿Ya? Esta plataforma está absolutamente integrada. Si bien la empresa, nosotros en sistema hay un problema que es frecuente en los municipios, que son muy pocas las empresas que abastecen este tipo de servicio. Y por eso es que yo me alegré mucho que este consejo haya dado su aprobación a la nueva estructura municipal donde va la creación de la dirección de informática, porque nuestro proyecto de futuro es que internamente se puedan desarrollar los sistemas, o sea, dejar de depender después en un futuro no muy lejano, ojalá a mediano plazo, dejar de depender de empresas externas, porque literalmente uno, como dice la señora alcaldesa, uno casi se pone hasta de rodillas con las empresas exigiéndole con multa. Yo le he pasado a la empresa actual, como dice la señora, varias multas y cuesta conseguir que... ¿Por qué? Porque ellos se presentan con la técnica, por eso es que no optamos por una nueva licitación, con la oferta más económica y en una pauta de evaluación uno poco puede hacer porque tiene que aplicarla y lamentablemente sale la empresa que obtiene el mejor puntaje y la oferta económica también pesa. ¿Ya? Entonces, nuestra propuesta de futuro es que internamente se puedan desarrollar los sistemas. Nosotros estamos pensando en que incorporar este servicio, que es por un año, ¿ya? Con la empresa Insico, que podamos tener en un futuro no muy lejano un desarrollo interno, donde nosotros mismos podamos tener un equipo de desarrolladores y donde podamos dar solución a los problemas que tiene el municipio y pasar algo que para mí es lo realmente importante, es poder hacer gestión con la información, o sea, explotar la información para tomar las mejores decisiones a nivel de la alcaldía, del equipo de directivo, se puedan tomar las mejores decisiones y eso es fundamental con la información. ¿Me permite? Señora alcaldesa, yo sentí un tono punitivo en su intervención respecto de por qué yo no renové, dijéramos, la licitación en mi periodo. No es llegar y renovar, pues no venció, por lo tanto yo no tenía la herramienta, dijéramos, y eso venía de antes. No, a mí me pasó lo mismo. Perdón, algún criterio positivo tiene que haber habido en su oportunidad para haber aprobado esa empresa. Por eso yo me he permitido traer a la memoria los problemas que tuvimos posteriores. Es que a mí me pasó lo mismo que usted. Yo no podía resolver en dos primeros años, porque de partida los contratos son largos, pero a usted también le tocó, porque el cambio de un sistema a otro, de una empresa a otra, es todo un proceso que hay que asumir. Entonces, usted heredó. Claro, yo no sé si el tiempo de Luis ya estaríamos con él. Sí. Imagínate, del tiempo de Luis. O sea, muchos años. Y hasta que la Contraloría parece que indicó, oye, hagamos nuevamente, ¿cierto? Una norma legal. Claro, una norma legal, porque para nosotros era todo un trastorno cambiar el sistema. Entonces, fue por eso que, como le digo, ni Miranda, ni usted, ni yo lo pude cambiar hasta que tuvimos que llegar a ese periodo que ha sido súper difícil de ajuste. ¿Ah? Bueno, pero esto es algo menor, que no debiera dar malos resultados con la experiencia que ellos tuvieron con nosotros. Así que esperemos que nos vaya súper bien. Yo también tengo mucha confianza en Eduardo, que es un profesional de lujo que se la juega por esto. Así que, ¿votamos? Se aprueba. El quinto punto de la tabla es la aprobación, modificación de acuerdo adoptado en sesión ordinaria número 74, fecha 11 de diciembre del 2018, en el que se aprobó el nombre del conjunto habitacional Felipe Cubillos.
ex Campamento San Francisco, en el sentido de aprobar el nombre de la calle 9, la que se denominará Archipiélago Juan Fernández. No está el presidente de la comisión, pero está de acuerdo a toda la norma del COSOC y de la Comisión de Planificación. ¿Ya? ¿Votación? Y por último dejamos el punto número 2. Qué pena que no hayan llegado, no sé si llegaron todas las asociaciones, porque... Sí. Encienda el... un dejo de dolor profundo, porque recordar al archipiélago Juan Fernández y asimilarlo con el nombre de la comunidad me algo me produce. ¿Qué nombre lo puso? Tiene ¿qué nombre toda la razón. ¿Qué nombre, pero qué nombre le pusimos? Porque ahí murió Elpo. ¿Ah? Ahí murió Felipe Cubillo. Sí, por eso me da un sabor amargo. Pero ¿ah? ¿Cómo se llamaba? Mi pregunta va, ¿cuál era el nombre? ¿Cuál era no, el nombre? No, lo que pasa es que la villa se llama Felipe Cubillo. Claro. Entonces, está bien que lo diga, porque tiene razón, o sea... Le dio vida a un campamento, transformamos un campamento, pero murió en el archipiélago. Pero ¿sabe qué, señora Alfredina? Lo pusieron ellos. ¿Ellos? Ellos, no, si esta propuesta es absolutamente de los pobladores. ¿Pero cuál era el original, el nombre que aprobamos nosotros aquí? No, archipiélago, no. Ah, ¿era así? Sí, sí es así. ¿Y por qué lo tenemos? Se había omitido. Se había omitido, ya, correcto. Ya, pero tiene toda la razón. Volvamos entonces al punto 2. Es la aprobación del otorgamiento de subvención a la Corporación Municipal de Educación y Salud por un monto de 25 millones destinada al pago de un cariño. Porque en realidad esto no es más que un cariño, no se puede hablar de aguinaldo. Como está expresado aquí en la redacción, esto es iniciativa de los trabajadores, de las asociaciones. Nosotros les dimos libertad para que ellos eligieran si les iba a tocar un poquitito a todos, si iban a hacer alguna escala de beneficio. Pero sepan que creímos justo hacer este ajuste y este raspadito a la olla. De repente estábamos pensando en utilizar estas platas para un espectáculo pirotécnico, muchas cosas, y decidimos todos que lo mejor... En realidad es entregarlo al bienestar emocional, a que las asociaciones se sientan apoyadas por nosotros también. De repente tenemos reuniones bien, bien de verdades. Y a mí me gusta porque somos capaces de mirarnos de frente y decirnos los sentimientos, la rabia. Y así es como hemos trabajado con ustedes. Así todos, chiquillos, yo a todos, los quiero harto. Y creo que... Uno dice que ganas de poder darle más a todos quienes hacen salud. El fin de semana tuvimos un accidente, tuvimos que vivirla con tristeza, menos mal que no pasó nada, porque aunque el concejal le carga que nombre a Dios, yo lo nombro porque está en mi cotidiano, está en mi vida. Porque Dios me quiere, porque Dios existe y nos quiere a todos, no pasó nada más grave. Sin embargo, como te digo, este raspadito lo transferimos completamente a ustedes. Y vamos a trabajar el próximo año con el mismo interés. Nosotros el otro día tuvimos una discusión, concejales, no una discusión, un encuentro que convocó nuestro concejal presidente, quien golpeó mi puerta para decirme que hiciéramos este esfuerzo también, Ricardo Rencoret. Y ¿sabes qué? Concluimos en que esa exposición que hubo de salud en el plan comunal tenía que ver mucho con que no nos juntábamos para discutir esto y que el compromiso era de todos, ¿ya? Y que si bien es cierto, yo me sentí súper achacada después de ese pronóstico, porque uno siempre quiere ver lo bueno y yo creo que las cosas buenas somos nosotros, las personas que trabajamos en salud. Y yo ese día estaba enojada, le decía, porque las chiquillas andaban en el paro, ¿ah? Y yo tener que ver todos los índices. Y fuimos muy sinceros todos. Y fue una reunión de, como te digo, de encuentro, de cosas pendientes. Y ahora estamos en condiciones de hacerle este cariñito con todo el corazón. ¿Ya? Así que
vamos a votar por este aporte de 25 millones para la salud. Se aprueba. Y no sé si alguien quiere acercarse acá de los chicos, alguno, bueno, ustedes todos tienen personalidad, pues. No, Ricardo. Sandrita. Buenos días. Nuevamente soy vocera de mis compañeros de asociación. Queremos darle las gracias en nombre de todos los funcionarios de la salud, especialmente al concejal Rencoret por la gestión. Con todo el corazón les vamos a decir a los funcionarios que la alcaldesa y los concejales aprobaron este cariño, como se dice. Estamos muy agradecidos y todos los funcionarios van a estar muy contentos. Les damos las gracias. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. No, claro, la verdad que uno podrá golpear la puerta, pero el mérito de la gestión y toda la disposición es de la alcaldesa por este aporte. Entonces, ella es la que mueve la caja grande y la caja chica de la casa. Entonces, el agradecimiento es a ella. Y bueno, como decía ella, claro, puede ser un poco bajo, pero es lo que se puede, es con cariño. Disfrútenlo. Y más que nada eso, o sea, es terminar el año con un momento alegre, con estos ambientes navideños de buenos deseos para todos. Y que el próximo año sea mejor y trabajado muy en conjunto. Un poco de la reunión que tuvimos la semana pasada fue un poco eso. Es que todos somos parte de esta comunidad, todos tenemos algo que aportar porque la salud esté mejor en San Bernardo. Así que les invito a que el próximo año sea así, hagamos un trabajo en conjunto y vamos a hacer el empeño a que se mantenga periódicamente ese tipo de reuniones. Claro, y a veces cuando cuesta tanto, gracias Ricardo, que las autoridades tengan algún feeling o algún resultado, yo creo que lo importante es que ustedes sí lo tienen, porque finalmente esto no lo mueven los directores, no lo mueve la plana mayor ni directiva, lo mueven ustedes y son logros de ustedes como dirigentes, para que la gente sepa que el dirigente que vino acá, que lo pide, es el mejor, el que está trabajando por sus compañeros de verdad, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que no hay otro punto que tratar, este es un consejo extraordinario, así que los liberales... Sí, vamos a preguntarle a los trabajadores... ¿A cuántos asociados termina beneficiando este aguinaldo? Como 15 lucas para cada uno. Sí. Ya, concejal, ¿querías hacer otra pregunta tú, concejal Gaete? Concejal Soto. No se le haya ocurrido pedirme más plata porque ya hice. No, no, alcaldesa. No me gustó el bono. No, yo creo que siempre uno quiere más, pero el otro año esperamos que sea mejor el bono. Alcaldesa, estoy consciente de que no hay incidente hoy día, pero quiero hacer una pregunta al consejo porque... Pero si no está dentro de la tabla, terminamos el consejo, yo no tengo ningún problema en quedar. Sí, pero no sé si me lo permite porque es un tema de interés público a raíz de que ha surgido un rumor que se ha instalado, alcaldesa, respecto... Espérate, sí. Que todavía hay temas de consejo. ¿Perdón? Hay tema de consejo, la concejal Amparo García quería pedir una autorización que entonces para terminar el tema. ¿Sí? A verlo. A supervisar la construcción de los vehículos. No, hablando en serio, tengo que pedirles, tengo que informar para que quede en actas que voy a salir del país, ¿ya? Y que voy a estar el mes de enero fuera del consejo. Como este es un cuerpo colegiado y yo puedo ser convocada ante cualquier situación, es necesario que esto conste en actas. No es la autorización porque yo no voy con recursos municipales fuera del país, pero es yo pertenezco a ustedes, nos pertenecemos en esta instancia y ustedes deben tener la información por si en algún momento yo fuera convocada. Eso es.
Oye, vamos a ver, hay un sistema que vamos a tener que conversar. La señora Felina estaba en una comisión ad hoc antes con Camus, que veíamos reglamentos. ¿Se acuerda que usted la vio? Sería bueno, señora Felina, que indagáramos sobre el tema de repente de la intervención online, ¿ah? O de un video, de la videoconferencia que se está utilizando y es legal. Ya. Así que de repente una persona que esté enferma o que esté lejos podría participar y se habilita la votación del concejal. Así que me parece súper bueno que podamos entonces entrar en ese plano, señora Orfelina, para que usted con el secretario municipal vea la fórmula y veamos si lo podemos... Sí, creo que ya se hace en varios municipios. ¿Ah? Claro, por eso te digo, modificando el reglamento interno, que ya hable una nueva comisión y podemos trabajar el tema. ¿Ya? Alcaldesa, sobre lo mismo, para que conste en acta, esto es tan importante. Es que hay hartos temas que tenemos que ver de los mismos concejales. Es tan importante lo que la alcaldesa está diciendo, de que es necesario para la gente que está viendo el consejo, que lo está viendo por las redes sociales o que lo esté escuchando, es que nosotros trabajamos en línea. Y por eso tenemos un tablet y el teléfono. Y las personas, muchas veces, y esto es súper bueno porque esto es como para medir el rating, ¿eh? Y eso es re bueno, porque los ciudadanos es el mejor sistema de control que tienen las autoridades. Y yo se lo estoy contestando especialmente a un ciudadano que me dijo de que estaba todo el rato en el teléfono y en el tablet. Efectivamente, yo estoy todo el rato en el tablet, que la tabla del consejo y los antecedentes están en el tablet. Eso es bueno que la gente lo sepa. Entonces, nosotros podemos estar, porque eliminamos el papel, por todo un proceso que está el municipio donde nos adherimos a la huella de carbono y además a la ISO que tenemos y varias cosas más, certificaciones internas de administración, donde vamos eliminando el papel. Entonces yo aprovecho este momento, alcaldesa, propicio para el control ciudadano, que me parece estupendo, de que nosotros, todos, nosotros estamos metidos en el tablet porque todos nuestros antecedentes están aquí. Súper. Bien. Terminamos el consejo y le damos la palabra al concejal. Levantamos la sesión. Concejal. Presidenta,